Hola, Rafa. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. ¿Y tú? Bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Spoiler. De una vez. Vamos a hablar del episodio 3 de la serie Obi-Wan Kenobi. Sí. Que aquí no sé, no está muy difícil saberse el nombre de los episodios porque se llaman episodio 1, episodio 2 y este es el título de este episodio. Sí. Es el episodio parte, 3. Creo que es parte 1, parte 2. Creo que el nombre original es Part, ¿no? Part 1, sí. Part 2 y bueno, ya van a ser así hasta la sexta parte. Aunque hay rumores por ahí de que son... Ya fueron desmentidos. Fue el calor del momento, me dio presión para que haga más temporada, aparentemente. Pero la información ha tenido 6 episodios, para los que tengan la duda, por si acaso. Porque la semana pasada fue la Celebration. La antepasada. Fue la Celebration y aparentemente en uno de los paneles estuvo Ewan McGregor y como que comentó a manera de chiste, medio, no sabemos el chiste, pero sí, al final... Son únicamente 6 episodios por ahora, al menos esta temporada. Entonces, hay que quedarnos tranquilos por allí. Pero siento que este episodio fue un poquito más corto, pero siento que fueron como 2 episodios, que hay un parteaguas muy grande, obviamente, de hecho, literalmente el día de anoche. El episodio cuando es de día es un episodio bastante, digamos que lento, en el aspecto de que no pasa casi nada en cuanto a acción a lo que esperaríamos viniendo del anterior, ¿no? Es un poco más Obi-Wan y su trauma y obviamente como Leia básicamente lo deja ridículo pensar, diciéndole que cómo es posible que Obi-Wan, digamos que reniegue tanto de que pueda haber por allí alguien que lo ayude. O sea, nos da a entender que Obi-Wan está en un lugar muy oscuro donde no confía en nadie, donde no cree que hay buena gente en ninguna parte porque la misma Leia se lo dice. Claro, a través de los ojos de una niña, es un pensamiento muy ingenuo, pero luego en el camino del episodio nos demuestra que sí, Obi-Wan, él mismo se da cuenta que tiene aliados y que, no, o que puede tener aliados o gente que le eche una mano y quizás él no estaba preparado para eso. Pero sí me ha gustado mucho el episodio en completo, o sea, en general, porque bastante, creo que tiene un poquito de todo. ¿Qué te parece a ti? Creo que hasta ahora, en cuanto a nivel de entretenimiento, fue el episodio que más me gustó. Se me hizo cortísimo. Lo estaba viendo, lo empecé a ver luego de una semana que ha sido fuerte de trabajo para mí. Y pensé que no iba a tener la fuerza, sin embargo, tranquilamente lo vi, lo disfruté, se me hizo corto. Cuando terminó dije, oh, ya terminó. Eso es para mí siempre, eso siempre es una buena sí. señal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, por ese aspecto lo disfruté. En cuanto al desarrollo, pues todo me gustó. Se empiezan a plantear algunas cosas en vista al futuro o en vista a lo que hemos visto o lo que vimos en el episodio 4, que ya no sé cómo van a hacer para enlazar lo que vimos en el episodio 4 con lo que está pasando. No hace falta. Lo que lo hace muy interesante para mí, ¿no? Porque le da como un matiz más rico al personaje. Yo soy de los que está disfrutando la serie, no me está encantando, ojo, no es un Mandalorian, incluso creo que en la de Boba Fett teníamos como más para escarbar inclusive, pero por mi parte pues yo soy de los que está realmente disfrutándola. Tuvimos una aparición del personaje que no sé si vamos a hablar con spoilers ya o más adelante, claro, pero apareció el personaje que todos esperábamos. Cada vez que aparece Darth Vader pues es un acontecimiento, es un Darth Vader novato, rookie, entre comillas, sí. Sí, correcto. Y bueno, tuvo una aparición pues demostrando una vez más todo el poderío y todo lo que nos imaginamos que es capaz de hacer en una escena de combate con Obi-Wan. Un sadismo que no habíamos visto antes y yo creo que es... Que no lo imaginábamos, pero nunca lo habíamos visto tan... En live action, sí. Sí, en live action, correcto. Sí. Pero creo que calza bien porque obviamente es Obi-Wan, no es nadie más, no es un rebelde X, no es nadie, es Obi-Wan Kenobi, obviamente. Hay algo personal. Exactamente, y es una venganza que lo tiene carcomiéndose durante 10 años y cuando por fin lo encuentra, obviamente se tomó su tiempo y estuvo muy bien esa escena. Pero bueno, ya nos saltamos un poco con el comienzo, no sé si queremos volver al comienzo. Sí. Yo creo que con respecto a lo que comentaste del episodio 4, tenemos que dejar ir un poquito eso, porque yo siento que las precuelas fueron concebidas obviamente en una época muy diferente, no solamente de Star Wars, en una época muy diferente del mundo, y era muy, una visión muy corta que tenía la saga, a pesar de que George Lucas diga que tenía 9 episodios escritos y todo eso,
en ese momento, en los 70 y a comienzos de los 80, jamás se pensó que hoy día íbamos a estar teniendo otra Obi Wan batallando con Darth Vader en una precuela. O sea, eso no se concibió así. Entonces, yo creo que hay que dejar ir un poquito y dar libertad a que nos den un buen contenido, quizás pasando por encima un poco de esa continuidad. Todas las sagas tienen problemas de continuidad. Yo no tengo ningún problema con eso, porque lo más seguro es que ese problema de continuidad sirva para darnos una mejor narrativa, una mejor historia, un mejor desarrollo de personajes. Entonces, ya esa frase de que Vader le dice, la última vez que nos vimos, yo era el maestro, tú eres el maestro. Hay que dejar eso, porque eso a lo mejor hará un contexto más adelante y es diferente. Vamos a disfrutar esto por lo que es. Yo creo que es el mejor enfrentamiento que hemos tenido de Darth Vader con algún otro ser humano. O sea, estuvo muy bueno. Se sintió que era personal. Y yo, a mí sí me gustó. A mí me gustó mucho la parte donde obviamente lo quiere hacer sufrir como él sufrió con las quemaduras y todo eso. Siento que yo no le cambiaría nada. Lo único que le cambiaría sería colocar la marcha de Vader. A mí me hizo falta. Me hizo falta eso. Sí. Sí, yo extrañé la marcha de Vader cuando pues lo ensamblan y lo meten en su traje. Sí. Yo pensé, se viene la marcha de Vader, se viene la marcha imperial. No fue así. Sí. Sentí aquí como un poquito de vacío en la esa parte. Pero la música estuvo buena. Sí, exacto. La música estuvo buena, hizo un muy buen trabajo. Pero no, me gustaría saber cuál es la razón por la cual no están usando la música original para Darth Vader o para el Imperio, porque también la parte donde la Inquisidora entra a su cuartel y todo eso, no hubo tampoco una marcha imperial, que es muy característica de esa secuencia de las películas originales cuando están en una edificación del Imperio. Esto hizo como un poquito de ruido, pero no restó para nada el episodio. O sea, siento que mucha gente que a lo mejor estaba un poquito aburrida al principio porque era el planeta del desierto, era Obi-Wan caminando por el desierto con la niña, y mucho diálogo. La gente que a lo mejor estaba un poquito aburrida allí, cuando arranca la noche, que cae la noche básicamente en el pueblo donde al final terminan su recorrido, pues yo creo que recibieron con creces lo que estaban esperando. A mí me gustó todo el capítulo. Me pareció muy redondo. Me llenaba al principio un poco un vistazo rápido a cómo estaba Obi-Wan Kenobi en su psiqui, sobre todo en el aspecto social. Una persona que tiene 10 años sin, digamos que entablar una amistad más que con el tío Owen, con quien no se la lleva bien. Porque con todo el mundo, como nos vimos en ese primer episodio, esa secuencia repetitiva de su día a día nos demuestra en qué se está moviendo hoy día. Obviamente una persona que no confía en nadie, que no tiene amigos, que no tiene vida social. Y sí, sí se ve que es un ermitaño. Básicamente lo demostraron bastante bien. Y por supuesto, lo lejos que va para no usar la fuerza porque se siente, en mi opinión, como que no confía mucho en sus habilidades. Vimos que se enfrentó a Trooper básicamente con blaster y que corrió peligro. Cuando lo pudo haber resuelto con la fuerza. O sea, 5 troopers no era un problema para Obi-Wan Kenobi hace 10 años. Hoy día tuvo que batallar. Necesitó ayuda para solucionar también ese problema. Entonces, sí, digamos que el problema de la fuerza es como de confianza. Necesita como recuperar la confianza. Y siento que vamos a tener algo de Qui-Gon, porque lo sigue llamando. Lo vemos nuevamente. Y yo creo que eso va a ser el punto de inflexión ahora, donde Mbala lo necesita, cuando ya sabe que Anakin está por allí buscándolo, que ya tuvo ese enfrentamiento. Esa escena de miedo, la cara de Obi-Wan Kenobi viendo a Anakin o a Darth Vader caminando por el pueblo, matando gente con la fuerza. La escena, la cara de miedo de Ewan McGregor me parece increíble. A mí me transmitió el miedo. Yo pensé, o sea, este tipo en verdad está asustado, tiene mucho miedo, ¿no? Y creo que eso es otro punto que hay que creo que tiene miedo por muchas cosas, ¿no? Hay un sistema, una especie de sentimiento de culpabilidad porque Darth Vader es lo que prácticamente Obi-Wan, lo que Obi-Wan convirtió a Anakin. Entonces es un producto de él. Y eso lo dice. Eso es lo que le da más miedo aún eso a él, ¿no? Sí, de que es su responsabilidad, obviamente, todo esto es creación directa de su falla como maestro. Obviamente tiene mucho más que ver, no fue el único que falló, Qui-Gon falló primero y obviamente Yoda también falló al permitir que eso ocurriera. Mucha gente falló ahí, pero él directamente se siente culpable. Y es más, Vader se lo dice cuando Obi-Wan le pregunta, ¿en qué te has convertido? En lo que tú me has convertido. Entonces, sí, yo creo que hizo justicia a este primer enfrentamiento. Está confirmado que va a volver a aparecer, porque hay mucha gente diciendo, ¿se encuentra para el final? No sé qué. No, habrá otro enfrentamiento. Ya los mismos productores de la serie habían comentado que serían dos enfrentamientos entre Vader y Obi-Wan. Entonces,
sí, sí estaba, yo creo que la serie despegó increíblemente esta semana. Sí. Únicamente con esa secuencia. A mí me gustó todo. Me gustó la parte de la Inquisidora, me gustó la parte de los rebeldes. Me sigue gustando el personaje de Leia, que recibió por allí algunos palos la semana pasada. Lo que más estuve leyendo en las redes fue, bueno, metiéndose con una niña de 9 años, llamándola de todo. Ni siquiera voy a decir de qué la estaban llamando a la niña, que, bueno, pues alguno puede considerar que el personaje está mal escrito. No estoy de acuerdo, yo creo que está bien escrito. Pero tomarlo personal con una niña de 9 años, con una actriz que de paso creo que está haciendo bien su trabajo, me parece tonto. Ya ni hablar de lo que está pasando con el personaje de Reva, la tercera hermana, innombrable. No sé qué pasa con cierta parte del fandom, no sé si es cierta parte, si es una parte grande, pequeña. No, yo te voy a decir algo. Si es fandom o no, exacto. No creo que sea un problema que se limite únicamente al fandom, creo que es un problema social que hay en el mundo. O sea, la intolerancia, el racismo, son cosas que... Yo leí una cosa por ahí que era no natural. Ok, sí, claro, no es natural que haya una negra en una serie de alienígenas en planetas que no existen. O sea, el raciocinio que tienen es muy corto como para ponerse a discutir con una persona así. En verdad es lamentable que veamos esto en Star Wars. El mundo existe, pero Star Wars se supone que es un lugar donde la gente va a disfrutar el contenido y que esté, digamos que expresando de esa manera sobre algo que debería estar disfrutando, pues es bastante, es re triste, porque va dirigido a ti y tú no lo estás viendo. Pero en fin. Yo no sé si han visto Star Trek, si ven Star Trek les da un infarto. Pero bueno. Sobre todo con William Shatner, que ese todo lo que veía. Todo lo que se movía. No, pues, William Shatner hizo un retweet al tweet de Ewan McGregor, apoyando a la actriz Moses Ingram. Por todo esto que estaba pasando, y un retweet de William Shatner al respecto, y claro, ¿quién mejor que William Shatner para para este tipo de cosas? Pero bueno, volviendo más al episodio, eso fue como un caso aparte que sí quise tomar, y bueno, totalmente en contra de eso, 100% a favor de Moses y de esta niña que hace el papel de Leia, que no recuerdo ahorita el nombre. Volviendo a hablar de la serie, el episodio a mí me dejó más que los dos primeros, que te dije, me parecieron más que todo de trámite, me gustó más el segundo que el primero. Este sí me dejó con ganas, o sea, terminó y dije, uff, quiero ver ya el cliffhanger. Fue diferente. No cabe duda que Darth Vader es uno de los personajes que cuando aparece viendo esas cosas que siempre nos imaginamos, pero que no lo habíamos visto hacer, como pasó en Rogue One, termina como, da como ese chute adicional a todas las apariciones que el Darth Vader de esta etapa Disney, hay que decirlo así, ha sido ese Darth Vader sádico, despiadado que siempre nos habíamos imaginado y que realmente da miedo, sigue dando miedo, obviamente dentro del contexto, no estamos hablando de Michael Myers ni de Freddy Krueger, o sea, es otro tipo de... Sigue justificando, digamos que su lugar en la saga como el personaje central que pero, es la parte del imperio. Entonces, sí. Pero esta es la serie de Obi-Wan. Una de las quejas ha sido que supuestamente no están profundizando en el personaje. A mí me parece que sí, están profundizando en la psiquis del ¿qué personaje. Quieren ver? Yo no sé qué quieren ver, diciendo que no están profundizando en el personaje. No sé qué esperaban. Creo que se están profundizando bien en la psiquis del personaje. Están profundizando bien en lo que hizo para construir esa vida de ermitaño, de la que aparentemente no va a salir. No debería. También vemos cómo esa relación de Leia al principio del episodio 4, ese mensaje que le envía Obi-Wan, o sea, si hay una relación, si hay un pasado entre ellos, hecho, un cariño, una confianza. De hecho, Obi-Wan, en el episodio 4, Obi-Wan y Leia no comparten escena, únicamente cuando va saliendo, justo antes de morir Obi-Wan, es que Leia lo puede ver ahí mientras corre, o creo que ni siquiera ya lo ve. Pero con todo y eso, el hijo que tiene Han y Leia se llama Ben. Entonces, sí hay algo allí. Igual eso trae ciertas contradicciones para mucha gente, porque son muy estrictos, parecía que leyeron la Biblia y se creen todo a pecho. Por el tema del mensaje que envían en Artudito, donde dice, es el mío Obi-Wan, yo el mío Only Hope, usted va a estar yo con mi padre en la Guerra Crónica, así como leyendo un resumen de alguien que tú no conoces para que te ayude, ¿no? Entonces yo siento que... Es una presentación de personaje, no lo puedo... No, y exactamente, en aquel momento fue una presentación de personaje y hoy día eso le puede dar la vuelta de muchas maneras. Entonces, no se enganchen en eso, vamos a engancharnos en la cosa que estuvo positiva en este capítulo, que yo creo que hubo para todo. Hubo un
una buena interacción de Leia con Ben Solo, decir Ben Solo, con Obi-Wan Kenobi. Hubo rebeldes, hubo inquisidores, hubo por fin Stormtroopers, hubo haciendo hubo de la Darth Vader. Suya, haciendo de las suyas los Stormtroopers, como siempre. Era como 10 y llegó una coña con un blaster y lo mató todo. Ah. Pero bueno, pero sí, o sea, estuvo muy bien. Hubo droides, me gustó mucho ese droide de carga, obviamente. Estuvo bastante bien, fue un capítulo bastante redondo, nos dieron un pedazo muy bueno de Obi-Wan Kenobi, digamos que dentro de su psiquis o de su comportamiento, y luego nos dieron muchas otras cosas de Star Wars. Entonces, está bueno. Está bueno. A mí ese capítulo sí me gustó más que los anteriores y sí me dio bastante emocionada para ver lo que pasa. Los otros, yo te había comentado que me tenían enganchado. Y yo creo que ya con este por fin me emocionaron. O sea, me emocioné bastante, en verdad, con el episodio. No, o sea, digamos por lo bien que lo ejecutaron. A pesar de que faltó la música, de cualquier cosa, se sentía algo como al nivel de Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Que es algo como mítico, porque es algo que lo viste una sola vez. Y luego lo viste en otra forma por mucho tiempo, en episodio 1, episodio 2, episodio 3, la Guerra Clónica y cualquier cantidad de novelas. Uh-huh. Aquí nuevamente tienes videojuegos, eso, etcétera. Sí, sí, aquí tienes otra vez nuevamente la forma clásica, como la conocimos en el primer episodio que vimos de Star Wars, allá en los 70 y principios de los 80, pero hecho actualmente, o sea, con mejores efectos. Sin embargo, no desluce, porque no es una pelea acrobática, no es una pelea como otras peleas que hemos visto de sables en la saga, que obviamente sí se ve muy diferente a ese enfrentamiento que vimos en episodio 4. Aquí va muy similar, sable y fuerza con la mano. Y sí, de hecho, los movimientos de Vader al pelear, muy similares a los de la lucha del episodio 4. Fue algo que se me vino a la mente inmediatamente. Otra sí. De las cosas que te quería preguntar, Rafa, es que muchos han comentado que parece una serie que se ha hecho sin presupuesto, que no saben qué hicieron con el presupuesto, que está mal dirigida, que los escenarios no sirven. Yo realmente ahí tampoco sé de dónde está saliendo eso, o si son ganas de protestar por protestar. Sí, el escape del Jedi en la primera, yo lo dije en el primer capítulo, no quedó como muy bien filmado, pues no lo sé, más, parece más un tema de dirección que de presupuesto. Pero que tan importante, está bien, pero qué tan importante era eso, te pregunto, qué tan importante era no. Ver cómo está ese escena, no era tan importante, no. Se escapó ya, y o sea, sí. No es algo... No, el reto me ha parecido genial, incluso esa persecución de Obi-Wan, de Vader a Obi-Wan al final en el desierto, filmada casi como de manera de pesadilla. En algún momento llegué a pensar, bueno, entonces se lo está imaginando Obi-Wan, porque está dirigida sí. Como de una manera casi que de ensueño o pesadillesca. Me pareció genial, ¿no? Sí. Muy bien resuelta. Así que tampoco entiendo mucho ese tema de que no se ve el presupuesto, de que... Yo te voy a decir algo. De que no sirve la dirección, no sé, no entiendo tampoco. Yo te voy a decir algo, lo comentaba con un amigo de grupo de Facebook que tengo, de Instagram que tengo con Star Wars. El problema que hay hoy día con los fanáticos de Star Wars, que los que más se ven son los que se quejan. Eso es normal, en las redes sociales. El problema es que los que disfrutamos el episodio no nos ponemos a debatir con la gente que está quejando ese tipo de cosas. Y algo que no lo voy a decir como manera de insulto, no me voy a malinterpretar, pero hay muchos fanáticos de Star Wars que consumen únicamente Star Wars. No lo digo únicamente por Ben Kenobi, sino digo por todas las series anteriores. Entonces, cuando le dan un storytelling fabricado por directores de tallas como Bryce Dallas Howard o como esta directora de show o el mismo Robert Rodríguez, entonces no entienden más o menos qué es lo que quieren decir con las expresiones, con la dirección del actor, ese tipo de cosas. Están acostumbrados a una dirección más simple, más como George Lucas, más de explicación, más quizás como Clone Wars, más un poco más sencilla, donde todo tiene que ser explicado verbalmente para que la gente entienda más o menos. Entonces, no lo digo de manera de insulto, lo digo de manera de que vienen de otro background, vienen de un trasfondo donde Star Wars se ha contado de una manera y ahora cada serie utiliza como más elementos visuales, actorales, con las expresiones de Ewan McGregor, por ejemplo, te quieren explicar, también pasó mucho con Boba Fett, esas escenas de los flashbacks, donde contaban mucho, digamos que la transformación del episodio, muchos fanáticos la vieron como aburrida y era porque no entendían que estaban contando cómo pasó Boba Fett de ser lo que conocíamos en la película original y hasta lo que vamos a ver ahora. Entonces, siento que a lo mejor es muy avanzado, no avanzado, pero es muy diferente la manera como se están contando estas series ahora, con tantos elementos narrativos a manera de dirección, como se contaron anteriormente. Entonces, no están acostumbrados. Y obviamente, cuando te presentan algo que debe ser para ti y tú lo ves diferente o que no es para ti, ahí vienen las quejas. Yo creo que estamos viendo, salvando las distancias, un Star Wars de autor, ¿no? Estamos viendo sí, que la mano de los autores se está notando.
Y siempre pensando en formar una parte más de este gigantesco rompecabezas que es Star Wars, pero se ve la mano de los autores detrás. Cosa que no se veía antes. Mira, y por ahí el Imperio Contraataca es la que destaca porque realmente tiene un director de más calibre de los 6 primeros episodios. Para mí Lucas es un maravilloso productor, un maravilloso visionario, ideólogo, pero como director, bueno, cuidadito, ¿no? Un poco más limitado que sus compañeros de generación como Spielberg, Coppola, etc. Scorsese. Sí. Ah, bueno, ya palabras mayores. Sí. Pero cuando te vamos al Imperio Contraataca, que tiene un director que sí tenía en aquel momento más tablas y más experiencias, se nota la diferencia de que hay un autor detrás. Y eso es lo que pasa ahorita. Pasa con el Mandalorian, pasa con el libro de Boba Fett y está pasando también con Obi-Wan. Con Kenobi, con Kenobi. Sí, va a seguir pasando porque y no para todo el mundo, para mucha gente, porque siento que no aceptan, no aceptan lo diferente. Y Star Wars, si algo tiene Star Wars es que es diferente. Fue diferente en los 70, fue diferente en los 80, ha sido diferente en todo, porque la punta de la diversidad, una galaxia, todas las cosas que obviamente siempre quieren mostrar algo diferente. Entonces, sí siento que ahí quizás está el detalle donde hay muchas cosas que no se perciben, como cuando te quieren contar que un personaje se convirtió en ermitaño, digamos que por una edición de tres días seguidos, donde hace lo mismo, y lo mismo es trabajar y ir a su casa, trabajar y ir a su casa, trabajar y ir a su casa. Entonces, siento que ahí a lo mejor en muchas veces se pierde ese mensaje y dice, aquí que estamos viendo otra vez lo mismo. O sea, no entienden por qué es así. Se está perdiendo algo del mensaje en muchos fanáticos que a lo mejor están quejando, y no es culpa de ellos, porque siento que para ellos se está sintiendo que está fallo, pero no está fallo, está contado de una manera diferente. Sí. Entonces sí es algo complicado, hay que ver caso por caso de la gente que se queja y ver cuál es la razón, porque yo puedo decir, esto no me gustó, pero hay que ver por qué me gustó, o sea, hay que preguntar por qué y qué base tiene. Entonces, la edad de la persona, ¿no? Si crecieron viendo los episodios originales, también. Si crecieron viendo las precuelas, si crecieron viendo estos nuevos, como mi hija, por ejemplo. Mi hija a mi hija le está gustando la serie, pero ella creció viendo los episodios nuevos, que bueno, tenía gente como JJ Abrams, que por ahí más que homenajeaba, también daba su visión, sobre todo en el episodio 7. Hablando de este episodio nuevo, luego hablaste interesante el tema de Star Wars de autor, que podemos llamarlo así. Sí, es un buen nombre. ¿Qué te pareció el tan criticado personaje de la tercera hermana aquí en este episodio? Creo que también, creo que hubo un avance en su personaje. Me gustó el camino que está tomando y me gusta las perspectivas que vienen con el personaje. Sí, a mí se me abrió el espectro. Yo tenía una idea anteriormente porque, así sea cierta, yo no sé hacia dónde va este personaje. En algún momento siento que quiere traicionar a Vader y matarlo, otra vez sí siento que en verdad quiere ir detrás de Obi-Wan Kenobi. No siento bien, hasta que no expliquen bien cuál es el conflicto que tiene ella, obviamente no voy a saber si en verdad es rebelde o no. Y hasta este punto, con todo lo que ha salido, siento que lo han hecho bien bajo mi punto de vista, porque a mí me tiene confundido, supongo que esa es la intención. Hay gente que dice, es que se va a redimir. Star Wars es una saga basada en redimir. En todas las instancias de Star Wars siempre ha habido un personaje que se redime de su mal camino. Entonces, no le echen cuento a la gente diciendo que eso es malo, porque primero, Star Wars se ha construido en eso. Y segundo, hay que ver cómo lo van a lograr. Si lo logran bien, no hay ningún problema. El problema es que ahorita no sabemos hacia dónde va. Hay momentos donde si pareciera que obviamente fuera un odio muy genuino hacia Obi-Wan y que en verdad quiere ser la segunda al mando de Vader, o también puede ser que en verdad quiere, ¿cómo se llama?, conseguir a Obi-Wan para estar con Darth Vader en la misma habitación y poderlo matar, porque en verdad, si tomamos en cuenta que todo el problema de ella es que asesinaron a toda la gente, que es como la teoría más común, que todos sus niños, cuando ella era una Padawan en el Templo Jedi, la primera escena que vimos en la serie, y eso cambió el rumbo de su vida y obviamente fue torturada y se cambió a Jedi, a Inquisidor y todo lo demás, y creció en un mundo hostil y todo eso. El verdadero culpable es Anakin y no Obi-Wan Kenobi. Entonces habría que ver cuál es el trasfondo allí, hacia dónde va a coger. A mí me ha gustado mucho la actuación, me ha gustado mucho el personaje, sobre todo porque crea esa tensión entre los mismos Inquisidores, ¿no? Y eso también es algo importante, porque no son unos personajes más, sino que en cualquier momento algunos de ellos puede ser algo que, digamos, que una reacción que va a tener basada en lo que hemos visto. Entonces, sí están como condimentando esa parte.
De hecho, estaba pensando que a lo mejor en algún punto la serie de Obi-Wan Kenobi iba a ser una y otro iba a ser los Inquisidores, y en algún momento dijo, vamos a trazarla. Porque sí se siente que hay detrás de los Inquisidores hay algo. ¿Entiendes? Sí. Es lo que yo he podido, digamos que, apreciar. Y me quedó la incógnita de qué va a pasar con Leia. Obviamente no la va a matar. Pero, pero hay que ver qué va a pasar, porque no necesariamente tiene que ser algo malo. Quién sabe si la que estaba esperando a Leia iba a traicionar a Obi-Wan. Imagina, no, ella va a ayudar a Leia en realidad, porque al final es una niña y se identifica cuando ella era niña. Y bueno, recordemos que ella es sensible a la fuerza en cierta forma, o debería serlo. Debería serlo, sí. Entonces, bueno, interesante esa parte. Quedamos con las ganas. A mí me sigue gustando. Yo no sé si es que somos muy flojos o poco exigentes. Tú sabes que poco exigente yo no soy. Sí, muchísimas cosas que no me gustan en la vida. Sin embargo, esto a mí me está gustando. Creo que si eres fan de Star Wars, o si eres fan de las space operas o de la ciencia ficción, si te va todo este rollo, creo que tienes que aprovechar el momento dorado que se está viviendo. Y hasta dan ganas de ponerse a ver las precuelas de nuevo. Ahí pasó. Dan ganas de poner las precuelas, luego las series cuando termine, Rogue One, y luego enlazar con la siguiente. O sea, realmente... Sí. Y luego de terminar el Retorno al Jedi, el Mandalorian. O sea, ya dan ganas como que de seguir, porque ya todo este universo es... Se está ya... Sí. Sí, así es. Sí, siento que hay algo que se tiene que comentar. La serie es... Según tengo entendido de Disney Plus, cada episodio tiene un presupuesto de alrededor de 25 millones. Es decir, trasladando esos minutos y a producción, hay que ver que cada director o cada productor de cada proyecto los separa como más le convenga a esa serie. Fíjense que el Mandalorian son 9 episodios por temporada. Tenemos a Boba Fett que fueron 8 episodios. Estas son 6 nada más, pero duran más de 40 minutos. Entonces, siento que cada director, como tú dijiste, le pone su firma también en el aspecto de que manejan el presupuesto de mejor manera, ya que quienes pueden mostrar otros planetas, más alguien, más especies, hay otros que no, quizás. Entonces, siento que hay que detallar eso, ¿no? Porque no es que uno sale a la calle y ve el pueblo de Tatooine ya construido, eso lleva su producción, todo eso cuesta plata, los alienígenas, los efectos, todo eso cuesta mucha plata. Entonces, pasa que la gente dice, porque es un terreno, ahí está, es una casa, eso todo hay que hacerlo, esto cuesta dinero. Y estamos hablando de una serie, digamos que de 6 episodios en este caso. Entonces, sí hay que ver dónde está el dinero, no todo puede ser viajes galácticos, no todo puede ser naves, no todo puede ser una producción de 200 millones de dólares para 2 horas, porque en 2 horas se gasta más, digamos, aparte de la inflación. Con más gusto el dinero. Aparte de la inflación. Titanic costó 200 millones hace más de 20 años. Hoy en día costaría 600 millones, fácil, ¿no? Entonces, tampoco es que 25 millones exactamente sea todo el dinero del mundo para una serie de televisión. La directora... No es lo mismo gastar, 25 por 6, 150 millones. No es lo mismo gastar 150 millones en 6 horas de producción en pantalla, ¿sí?, que gastar 150 millones para 2 horas de producción, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, hay que digerir un poquito cómo funciona ese tipo de cosas, porque sí, es como tú dices, se pone muy exigente con que hay que otra vez un planeta de Tierra, que esto no parece Star Wars, esto parece patio en mi casa. Bueno, güey, o sea, ¿qué te puedo decir? Y la directora es una directora que está formada en el mundo de la televisión, de más de... digamos que tiene un corte más personal, dirigido capítulos de... Breaking Bad, Breaking Bad, Mr. Robot. Mad Men. O sea, todas las series que han hecho historia en los últimos 10 años, ella tiene por lo menos un capítulo ahí. Eso hay que verlo también. Sí, aparte que está Ewan McGregor. Sí. Y Eddie Christensen. Entonces se centra más también, yo pienso que una dirección en estos momentos más centrada en los personajes, en los primeros planos, en las actuaciones, y no está mal. Sí. Me parece que es perfecto. No quiere decir que en un capítulo se echó el presupuesto. Pasó con Boba Fett. Vimos 4 capítulos donde aquí esto es puro Tatooine, puro pueblo, puro tal. La gente se queja. No yo, la gente. Que uno lee en redes. Y después al final te tienes el Rancor, tienes cualquier cantidad de cosas. O sea, casi que tienes una película de Godzilla versus Kong ahí al final de Boba Fett, ¿no? En cuanto a presupuesto. Exactamente. Entonces hay que medirse un poco eso. No es tan importante ese tipo de cosas para ponerlo sobre la historia, la narrativa, los personajes, todo eso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos enfrente, estamos en el medio de la saga, tenemos a Obi-Wan Kenobi, a Darth Vader, por fin, por primera vez enfrentándose, y de una manera como que todavía sus capacidades para ver algo interesante alrededor de ellos, vamos a disfrutar eso. Sí, correcto.
Entonces, bueno, Rafa, gracias. Nos vemos la semana que viene. Esperemos Listo. Que para comentar un gran episodio 4. Bueno, así es. Parte 4. Sí, parte 4. Sí, pues el episodio 4 es una otra cosa. Sí. Adiós. Chao.